Luego de 5 días en los que el sincretismo se fusionó con rituales en honor a la tierra, la energía cósmica y el santo entierro de Cristo, cientos de indígenas tzotziles participaron en el cierre en Sinacantán, al sur de México, del carnaval Quintajimol, que significa fiesta de juegos. El investigador tzotzil Mariano de Jesús Pérez Hernández se refirió a la celebración milenaria. Ellos realizan también visitas en los sitios sagrados, en principales sitios sagrados de Sinacantán, y llegar a ofrendar desde velas, incienso, la música, la danza. Este año el festejo se realizó del 9 al 13 de febrero en Sinacantán, en el estado de Chiapas, donde autoridades religiosas tradicionales y los pobladores dedican rezos prolongados en sitios sagrados de la localidad, en los que llevan como ofrenda música, incienso, velas, flores y chicha, una bebida sagrada de maíz y piña. Francisco Sánchez Hernández es el presidente municipal de Sinacantán. Es una celebración tradicional del mundo maya que tiene sus orígenes desde hace muchísimos cientos de años o miles de años, y que hasta hoy en día sigue vigente en nuestra cultura, y año con año nosotros lo celebramos. Este año, a comparación de otro, los pobladores tzotziles se mostraron accesibles e invitaron a los visitantes nacionales e internacionales a vivir de cerca las tradiciones de los mayas que persisten en este siglo XXI.